Com havíem comentat a l'inici de en la presentació, després de les dues excel·lents ponències que ens han permès situar el tema de la jornada d'avui, faríem dues taules, començaríem per la taula de recerca i després aniríem per la taula aplicada. Estem, per tant, en el context de la taula de recerca i bueno, tinc l'honor i el plaer que m'acompanyin el Ed Hilterman, la Jessica Villarzun i la Clàudia Maltica, que a través de les seves intervencions ens intentaran donar una mica de llum sobre què és el que s'està fent en aquest moment a nivell de recerca i com això ens pot ajudar a donar certeses i obrir interrogants, com dèiem al començament. De tots ells tinc una presentació molt, molt extensa, però destacaré aquells punts que són més significatius. Faig la presentació ara i després els dono la paraula perquè cadascun d'ells faci la seva intervenció i, si us sembla, anem acumulant les preguntes per tota la taula pel final i fem la part del debat al final de la taula. L'Ed Hilterman és una persona que molts de vosaltres coneixeu perquè ha estat un col·laborador durant molts anys de la casa i el seguim considerant un col·laborador de la casa. És doctor en Ciències Socials per la Universitat de Tilburg, dels Països Baixos. Està especialitzat en Sociologia i Psicologia Forense i des de l'1 de setembre, és a dir, fa molt poc temps, treballa al Centre d'Excel·lència de la Psiquiatria Forense a Utrecht, Holanda, i durant els últims 3 anys ha treballat com a investigador científic sènior en el Centre per la Psiquiatria Adolescent i de la Infància, també d'Holanda. Allà va coordinar un projecte en l'àmbit de la violència de parella i va treballar intensivament amb assistents socials per millorar les intervencions. Alhora, com hem dit abans, va treballar durant 10 anys a Catalunya en el sector de la justícia juvenil. També és professor de la Universitat Oberta de Catalunya, per tant ens visita de tant en tant, i és editor associat de la revista internacional de la medicina mental forense i secretari de l'Associació Internacional de l'àmbit de la medicina mental forense i els seus serveis. Ha desenvolupat instruments de valoració de risc per a joves i per a víctimes de violència de parella, molt ben coneguts per molts dels que esteu a la sala, com el SAPROF, YB i el projecte diari molt adreçat a víctimes. Si de cas, perquè tinguem ben encaixats a cada ponència amb el seu ponent, faré les introduccions de la resta dels ponents a mesura que aneu intervenint. Ed, tot teu. Moltes gràcies i moltes gràcies per la invitació. Voy a empezar esta charla con una cuenta infantil de Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Dos intrigantes tejedores engañaron al emperador para que usara un traje hecho de nada. Los estafadores afirmaron que la tela era invisible para las personas estúpidas e incompetentes que no se ajustaban a su posición. Nadie quería parecer tonto, ni siquiera al propio emperador, por lo que no se atrevieron a hablar y señalar la incoherencia entre la realidad y lo que se les decía. Hay paralelos entre esta historia y la violencia de pareja. Porque en el campo de violencia de pareja hay una cierta presión para evitar la implementación en la práctica de los resultados de investigaciones contrarias a las perspectivas dominantes. La perspectiva dominante a veces es vivida como una religión. Empezaré ahora con la explicación de terminología que voy a usar.
La terminología en el campo para referirse a la violencia entre parejas, cónyuges, excónyuges, novias, etc. Muy a menudo se usa violencia de género, violencia machista, violencia contra la mujer. Durante esta presentación voy a usar el término violencia de pareja. Usaré los términos recíproco y no recíproco y indican respectivamente violencia mutua perpetrada por las dos personas de la pareja versus la violencia perpetrada por una sola persona de la pareja. La violencia recíproca entre la pareja no significa necesariamente que la frecuencia o la gravedad de la violencia sea igual. Pueden ser diferentes tipos de violencia y pueden ser diferentes grados de gravedad. En los últimos decenios de años se han desarrollado políticas y prácticas. Y la mayoría de jurisdicciones en las sociedades, sobre todo las sociedades occidentales, requieren que la policía detenga a los perpetradores de violencia de pareja. Y las intervenciones de tratamiento con los agresores, hombres, se convirtieron en una práctica común. Y las mujeres, para las víctimas femeninas, se crearon casas de acogida. La violencia dentro de la familia, y como vamos a ver también más adelante, es muy común en todas las ciudades. Pero en los últimos decenios de años pasó de ser un problema en la atmósfera privada a uno de los problemas sociales más graves. Y las estimaciones sobre la prevalencia, como hemos visto en la primera ponencia de hoy, sobre la prevalencia en la población general son entre 10 y 30%. Interesante es que una investigación de Goody de la Unión Europea, en toda la Unión Europea, quedó una media de 22%, un porcentaje que hemos visto también en la presentación de Luis Graña. Las primeras investigaciones en el campo de violencia doméstica concluyeron que la violencia perpetrada por mujeres era irrelevante. Las investigaciones seleccionaban las muestras de casas de acogida, entonces víctimas femeninas. Y las otras muestras eran recogidas entre los agresores condenados, entonces los perpetradores masculinos. Como resultado de esta selección, se puede decir una selección sesgada, de las muestras de investigación y en combinación con la ideología dominante, la noción evolucionó que la violencia de pareja era exclusivamente perpetrada por el hombre. O la violencia de pareja cometida por mujeres en la medida que existiera era autodefensa o intranscendente. Entonces, a poco vinieron críticas desde el campo de investigación de violencia de pareja. Y en más de 30 años de investigación hemos intentado de comprender mejor la violencia de pareja. Y más que sabemos, más vemos que es cada vez más complicada. Y esta extensa cantidad de investigación está desafiando algunas de las suposiciones más básicas y más establecidas acerca de la violencia de pareja. Este incluye el rol del patriarcado. Incluye también el grado
en el que la es que para mí el castellano a veces es un poco complicado. Ya sé que lo hablo con acento de guiri, pero estas expresiones de vez en cuando no me salen. Pero intento de continuar. Cada vez que la violencia de pareja es abrumadoramente o exclusivamente cometida por hombres. Incluye también poner en duda la utilidad del enfoque de las intervenciones de la violencia de pareja dominadas por un método único, impulsados por motivos ideológicos y que supuestamente sirve para todos los casos. En inglés sería one size fits all. Entonces, tendremos que reconocer algunas cosas. La simetría de género. Las dos partes son violentas. La etiología múltiple de violencia de pareja. La violencia de pareja puede tener múltiples causas. Y tiene múltiples causas. Reconocer estos dos puntos es muy esencial para avanzar en el tratamiento y la prevención de la pareja, de violencia de pareja. Y en última instancia, para mejorar la seguridad en el bienestar tanto de las mujeres como de sus hijos, sus hombres y sus familias. Voy a tratar 5 puntos importantes para poder mejorar la prevención y sobre todo la comprensión de la violencia de pareja. Punto 1. Hombres y mujeres ejercen y son víctimas de violencia de pareja en tasas similares. En el año 80, Murray Strauss y Richard Dells publicaron un libro en que por primera vez era tocado este tema. 10 años más descubrieron que la más grande parte, básicamente 50% de la violencia de pareja, era recíproca. Hay otros tipos, solo hombre. El hombre es violento contra la mujer y la mujer es no violenta. Más o menos 23%. Y un 26% donde la mujer era violenta, pero el hombre no. Desde entonces, más de 250 estudios hallaron que hombres y mujeres ejercen violencia de pareja a tasas similares. La violencia recíproca, en realidad, es el tipo de violencia de pareja más común. Esta es una investigación de Desmarais y compañeros, publicada en 2011. El artículo es gratis, se puede bajar sin ningún coste. Es bastante larga. Es una reseña basada en 111 investigaciones que ha investigado la prevalencia de perpetración de violencia física. Vemos que los datos generales es una prevalencia de 24.8%, en que las mujeres tienen un 28% de perpetración de violencia física y los hombres un 22%. Hay diferencias entre diferentes grupos. Estudiantes de secundaria, vemos que las mujeres un 28% de prevalencia de perpetración, mientras los hombres un 16%. Estos son los jóvenes. En muestras clínicas, el porcentaje de la prevalencia es más alta, 36%, pero también aquí las mujeres con una más alta proporción de perpetración en comparación con los hombres. Vamos a ver la victimización en base al mismo grupo, Desmarais y compañeros, en base de 249 investigaciones, miraron a la prevalencia. Llegaron a tasas bastante similares, 23 para mujeres y 19 para hombres.
estudiantes y mis universitarios, la tasa estaba un poco más alta que la tasa general, y en nuestros de ámbito de justicia también más alta, media de 31. Estudios en Europa también concluyeron que la violencia de pareja es recíproca, un estudio que tuvo un impacto importante en Holanda, y un estudio de doctorado de María Cuenca, publicado en 2013 y después en revistas en inglés. Punto 2. Las mujeres ejercen violencia grave. Un número importante de hombres sufren agresiones graves por parte de mujeres. Esta es una publicación de 2005 de Hemel y Nichols. Vemos, a ver si esto no va. Bueno, en la primera fila vemos dating, que están saliendo. M es de male, en masculino, y F es de female, femenina. Es un grupo, un subgrupo, que el hombre no es violento y la mujer ejerce violencia grave. Vemos que en personas que están saliendo forman un 12.5%. En personas que viven juntos, un 13.4%. Y cuando están casados, un casi 10%. Vemos al lado que el grupo de hombres violentos graves y mujeres no es bastante más pequeño. El patrón de simetría de violencia de género es a menudo cierto incluso para la violencia grave, es decir, dar patadas, ataques con objetos y asfixiar la pareja. Pero también es importante notar que las mujeres tienen una probabilidad más alta que los hombres de sufrir lesiones o de morir. También la proporción de lesiones es más alta cuando el agresor es un hombre. Pero investigaciones recientes hallaron también que las mujeres pueden ser responsables del terrorismo íntimo. Y el terrorismo íntimo es un maltrato de muy alto nivel de coerción en combinación con varios otros tipos de maltrato, como psicológico, económico, físico, etc. Pero también aquí la mayoría de los responsables del terrorismo íntimo son todavía hombres. Punto 3. Tanto hombres como mujeres sufren como resultado de la violencia de pareja. En base a la literatura científica, se puede llegar a 3 conclusiones. 1. Las mujeres sufren más lesiones que los hombres. Pero los hombres sufren lesiones también. Y no son inmunes a ser gravemente lesionados. Los ataques de hombres causan más miedo y más lesiones e incluso más muertes. Pero simplemente porque las tasas de lesiones sean más bajas, no deben denegarse la protección a los hombres. Entonces, se puede plantear la siguiente cuestión. Aunque el grupo B sea menos victimizado que el grupo A, el grupo B todavía está siendo victimizado. Y el mandato social debe reducir la victimización, y no solo para algunos grupos. El mandato social tendría que proteger a todos y a todas. Punto 4. Los programas de tratamiento para maltratadores no son efectivos. Más de 50 estudios empíricos han evaluado los programas con hombres maltratadores. La conclusión general es que los programas de intervención con hombres maltratadores tienen la misma efectividad como la no intervención.
Básicamente, cuando vas en bici o en moto, da igual, y te pinchan las dos ruedas, puedes reparar una rueda, pero la bici no está reparada. Para poder continuar en la bici o en la moto, tienes que reparar las dos ruedas y entonces puedes continuar. En otras palabras, cuando la violencia de pareja es recíproca, es importante explorar la intervención con las dos partes. Entonces, en la segunda parte del punto 4, las intervenciones sistémicas, entonces, a nivel familiar y con las dos personas que forman la pareja, pueden ser efectivas. Los programas de tratamiento sistémicos de pareja, con la pareja pueden aumentar la seguridad de la pareja y de sus hijos. Y hay intervenciones que hacen de verdad a nivel familiar, con la pareja y con los hijos. Porque, claro, todos sabemos, los hijos también sufren de la violencia. Y en varios países, como por ejemplo en Holanda, donde trabajé entonces los últimos 3 años intensivamente con asistentes sociales que trabajan con la violencia de pareja, el tratamiento sistémico es el tipo de tratamiento predominante. Ya el último punto. Punto 5. La opresión patriarcal es una explicación relevante de la violencia de pareja, pero no es suficiente. El tipo de maltrato y las tasas de prevalencia en relaciones gay y lesbianas son similares a las tasas en relaciones heterosexuales. En realidad, varias investigaciones dejan ver que son más altas. Una investigación en 2005, Selau y Selau, en base de más de 30 estudios de homosexuales, lesbianas y bisexuales, descubrieron que la prevalencia, la naturaleza de la violencia son muy comparables con la misma violencia en parejas heterosexuales. Y descubrieron patrones muy similares de recurrencia y la escalada de violencia, que no solo, no siempre aumenta, muy a menudo queda en un mismo nivel. Por lo tanto, la violencia de pareja no es específica de los hombres y no se puede explicar solamente en base al género o a los roles de género. El Eurobarometer Gender Equality en 2017, el año pasado, destacó que Suecia, Holanda y Finlandia son los países con los roles de género más equitativos. Entonces, los hombres y las mujeres se parecen como rol de género más entre ellos. Entonces, lógico, hacer la siguiente pregunta. ¿Y la tasa de violencia de pareja en estos países, qué tal está? Este es de la investigación de 2014 de Cudi. Es gratis, se puede bajar del internet. Violencia sexual o físico. Los colores más oscuros en violeta básicamente apuntan a una prevalencia más alta. Podemos ver que en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Holanda, Alemania, la prevalencia de violencia de pareja física es más alta que en España o en Italia. Pero en estos países los roles de género eran más parecidos, ¿no? Ya llego a las conclusiones. La perspectiva patriarcal no tiene soporte empírico y nos impide avanzar. La paradoja de la perspectiva feminista es que coloca inadvertidamente a las mujeres y a sus familias en un riesgo continuo. Hace daño. La violencia de pareja recíproca
está asociada con legiones mayores, que la violencia no recíproca por parte de la pareja. Entonces, lo que sugiere que las intervenciones deben dirigirse a ambas personas que forman la pareja para abordar una desescalada de la violencia, que abordar los desencadenantes que causan los conflictos dentro de la pareja y mejorar las habilidades de comunicación dentro de la pareja o dentro de la familia. Se deben adaptar entonces las intervenciones a las necesidades del usuario, no una medida que vale para todos, el one size fits all, pero y además que está justificado ideológicamente a una ideología que no tiene base en la realidad. Se tendría que individualizar las intervenciones y hacerlos a medida de las necesidades de los usuarios. Entonces, intervenciones pueden ser distintos para cada persona y adaptarlos al género. En breve, deberíamos trabajar en la reducción de una violencia de pareja más diversa y más amplia, porque es muy heterogéneo, porque cualquier maltrato genera angustia, aumenta la probabilidad de problemas de salud mental y de relaciones familiares disfuncionales. Y todo ello puede a su vez aumentar la gravedad de la violencia de pareja. La no intervención o no intervenciones no efectivas aumentan la gravedad de la pareja. Muchas gracias por la seva atención.